Amigas, amigos de Ultimátum Digital, gracias por seguirnos. Estamos en el arsenal de plumas. Tony Guillén, ¿cómo estás? Buenas tardes, director. Buenas tardes a todos. Mi Director, buenas querido Javier tardes. Guizar, gusto Pues verte. sorprendido con tus noticias. Oye, pues sí, todos Vuelve el cachorro, vuelve el cachorro. tenemos Otro. esa frase, ese lema de campaña: ni me asusto ni me rajo. Bueno, pues, ¿qué le cuento? Roberto Albores Glisson podría aparecer, resurgir en el hervor político, digo, hoy, y suena para candidato a diputado federal por el Frente. Obvio, él es priista, y pues están compartiendo siglas con el PAN y PRD. No se descarte, hay algunos acuerdos, y vaya, se pueden imaginar el ruido que hará Glisson. Sí, No claro. sé, no sé si iría Willy o el propio Paco. No lo descartemos. Hoy se encuentra en la Ciudad de México y está haciendo los últimos amarres. Su trabajo aquí de base lo tiene hecho. O sea, no tiene ningún problema, ¿no? ¿Por la capital tuxtleca? Podría ir todavía, porque él lo están ¿O diputado esperando, como lo federal? dijo, no, para la presidencia, Paco. Por el frente, ¿eh? PRI, PAN, PRD. Por el frente y diputado federal, Glisson. Glisson. Por el otro lado, Willy Ochoa. Y ya en los locales se ve, pues podría ser pues Emilio Salazar, Juan Carlos Calimayor. ¿Te imaginas? Nos decía aquí quién, Juan Carlos, un combo ¿Un con combo? puros pesaditos. Sí, es lo que decía Juan Carlos. Vamos en combo, decía. ¿Te imaginas? Es hipótesis, ¿no? Porque están en el jaloneo. Willy Ochoa está montado en que quiere ser candidato a presidente Bueno, municipal de Tuxtla. para que quede amarrado. Presidencia municipal, Paco Rojas, PAN, propuesta del PAN, PRI, PRD. Y fíjate que no es precisamente propuesta del PAN. A Paco ver, Rojas es propuesta del PRI. del PRI. Y Willy es propuesta del PAN. ¿Y a la ¿De verdad? diputación local quién iría? Ahí quedarían, pues, los nombres están de Emilio Salazar, Juan Carlos Calimayor y Sobrino, Manuel Sobrino. Manuel Sobrino. Y en la Diputación Federal, Roberto Roberto Albores Álvarez y Glisson Willy o Willy Ochoa. Ochoa. No, Roberto Albores y Willy, sexto y noveno. Sexto y noveno. ¡Oh! Está pesado para Está. Morena. Está duro para Y Morena. eso es una movedera de tapetes, pues, ¿no? Pero por También supuesto, a ver con qué ajustes. nombres. Obviamente, cuando escuchas la característica del peso específico de cada uno de ellos, pues evidentemente, como dice la canción, alguien ocupa tu lugar, ¿no? Alguien se va a tener que mover, alguien se va a estirar, y no solo de eso, de este frente amplio, pues, ¿no? Encabezado por el Claro. PRI. Y los demás, pues también tienen una sacudida porque van a ver el tamaño de oponente. En este caso, los otros, por ejemplo, si se mantiene Raúl Bonifaz, pues ya sabe con quién se va a enfrentar, pues, ¿no? Nadita. Los demás también, incluso porque estos nuevos, Pero son pesos pesados, en el Tony. caso de los distritos, y yo diría que más peso pesado, yo a Willy lo descarto de peso pesado, es que es muy ambicioso y muy entrón, pero peso no tiene realmente así con una connotación política del tamaño como de los Albores, ¿no? Tú los puedes acusar de todo, ambos Albores, pero tienen una representación Sí, por partidista supuesto, sí. del tamaño que, con todo respeto, no lo tiene Willy Ochoa, pues, Sí, ¿no? claro. Oye, pero Su bueno. construcción es diferente, ¿no? Sí, Ahora, retomo lo que tú dijiste, jefe. Quiero recapitular. ¿Están en la Ciudad de México hoy? no, está Paco Rojas. Ok. Está Paco Rojas haciendo. Yo decía que, ¿qué hace en la Ciudad de México? Haciendo los amarres. Porque aquí a nivel local, Sí. de lo que es trabajo de De tierra, tierra. lo tiene, pero Sí, en las desde hace manos, mucho, todo lo sí. trae con toda facilidad, en cabeza, a la par de Carlos Morales Vázquez, las encuestas. Sí. Sí, entonces, está haciendo los últimos amarres y está en veremos, pero así podría quedar con la aparición de Albores y de Willy por el otro lado. Y Willy no sale mal en las encuestas, ¿eh? No puedes. No sale mal, claro, hizo una encuesta telefónica donde lo comienzan a posicionar, pero sí trae muchos negativos. Entonces, ¿yo qué pensaría en Morena? Ya no subiría ni Mandiola, no subiría ni Marcelo. Necesitarían del perfil de Carlos Morales Vázquez. Pues para hacerlo de frente,
Y sería un desafío, ¿eh? Y gallos así como él en las diputaciones. ¿Te imaginas Paco Rojas? No le mete lana, pero tiene una simpatía impresionante. Willy le mete lana. Albores Gleason tiene una presencia política muy importante en Tuxtla. Pues te diré lo que me dijo una prima mía, que de Paco Rojas al doctor, que más del 70% de las mujeres han pasado con el doctor Paco Rojas. Y muchos votarían por él. Bueno, es ginecólogo, ¿eh? Sí, pues sí, claro que es ginecólogo. Por favor. Bueno, y volviendo a Tarot Político, déjenme decirles que, pues, a propósito de Willy Ochoa, el tipo, la verdad es que no sé qué piensa. Me decían que no lo soporta ni don Oscar Ochoa, su papá. Pero es, no lo puedo creer, en serio, te voy a decir. Por eso ya no salen tan bien las pistas como antes. ¿No? Oye, que el tipo es insoportable. Fíjate, cuando se dio la reunión en el Hilton para definir para la firma de la gran coalición, uh-huh, pues ya ve que ahí estuvieron casi todos los candidatos a diputados federales, básicamente, y algunos pues, aspirantes a las precandidaturas de diputaciones locales y presidencias municipales. Llegó Willy con 3 Suburbans. ¿Así llegó a la reunión? ¿Sí estuvo ahí? Sí. 3 Suburban, 2 motocicletas. Sí, sí, vi que trae como dos policías en moto. En moto. En motos blancas, sí. Exactamente. Así llega a las reuniones. Tipo como presidente de Estados Unidos, con avanzada de moto. Pero por favor, yo no sé. No, no sé. Chihuita, no, 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 pero ¿qué, ¿a qué le teme? ¿Por qué esa arrogancia? Y en sus comentarios, yo ya le digo que no solo es soberbia, es impertinencia. Sí, claro. Es de veras una petulancia. No lee los nuevos tiempos. No, hombre. Y fíjate cómo andar así. Y déjame decirte qué comenta ahí alrededor de los periodistas. Que tiene helicópteros. Y bueno, yo le digo, ¿y para qué quiere helicópteros para hacer campaña en Tuxtla Gutiérrez? Pero así lo expresa, lo vocifera. Tengo helicópteros. No dice, no sé cuántos, pero no dice tengo helicóptero. No, tengo helicópteros. Yo no sé si son de él o de Manlio Fabio. O de los que está buscando la FGR, ¿no? Sí, de los que está buscando la Fiscalía General. Y la DEA. Imagínate, esa es la arrogancia del señor. Pues, por cierto, hablando del PRI, que tiene COVID... ¿el señor Suar? Sí, Rubén Suar ayer subió en su cuenta de Twitter que tiene COVID y está bastante... Es que no ha parado, ha estado en un montón de reuniones también. Sí, siempre, sí. Era el riesgo, ¿no? Y por otro lado, doy a conocer aquí las fechas de las renuncias que deben presentar. Porque hay muchas dudas y todo el mundo, oye, ¿cuándo debe renunciar? ¿Cuándo eso? Entonces, publiqué la separación del cargo para las elecciones del 21. El 6 de febrero es fecha límite para que los funcionarios públicos, sí, lo que vi, en general, federal, estatal, municipal o autónomos que desean participar como candidatos a miembros de ayuntamientos o bien diputados locales renuncien o se separen del cargo. Es decir, los funcionarios deben separarse el próximo 6 de febrero. También 6 de febrero, fecha límite para que los diputados locales que desean participar como candidatos a ayuntamientos renuncien al cargo. Diputados locales que quieran ir a ayuntamientos, a presidentes, 6 de febrero. 7 de marzo, fecha límite de separación de cargo para quienes ocupen un cargo de elección popular y pretendan postularse a una diputación local. 7 de marzo, fecha límite para que los diputados locales y presidentes municipales que deseen postularse a través de la reelección, se separen del cargo. Es decir, el 7 de marzo, que busquen la reelección. Y 7 de marzo también, fecha límite de servidores públicos en general, que renuncien o se separen del cargo para quienes pretendan postularse a una diputación federal. Entonces estamos en tiempo para ver todavía algunos amarres de diputados federales. Todavía, sí. Pero ahorita, sí, como lo decía José Antonio Aguilar Bodegas ayer, que son precandidatos. ¿No? Sí, hasta el 7 de marzo ya serán candidatos. Ahí van el 30 la mayoría de los partidos cierra sus procesos internos de selección de candidatos, y todavía, según veo aquí el calendario,
estamos pues prácticamente a 7-8 días para que este asunto ya sepamos los nombres y apellidos reales de los que van a aspirar ya un puesto de elección popular, como bien lo define con este calendario que está clarísimo. Y para que también, porque ha habido muchos que han estado sorprendiendo, ¿no? Que sacan su foto con los presidentes de partido, ya estoy definido. Ayer un buen amigo me decía que anda en, también en todo el mundo anda, porque tú te puedes hacer tu carta de intención. Sí, claro. Tú lo vendes en tus redes sociales gratuitamente y claro, la gente ve si lo compra o no. De hecho, te puedes inscribir. Y dice, te pones aquí al lado de Ciro, al lado de Paco, al lado de todo el mundo, ya soy candidato. De unidad. Y déjame decirte que mucha gente se va con la finta. Al interior de... veía una información ahí que estuvo circulando de varios candidatos de Morena, que ni los quieren en Morena, pero se ponen al lado de los morenistas autoridades y ya soy candidato, ¿no? Sobre todo aquí por este lado de Comitán. Pero resulta que no hay candidatos, como bien dijo ayer José, y como está clarísimo, aparte que lo diga José, está claro en el calendario, no hay ningún candidato oficial. Así todos es. Son suspirantes. Suspirantes, y en el caso de los federales son precandidatos, que ya presentaron un registro, sí. Pero no hay ningún candidato. Sí. Van a pasar el filtro todavía hasta el 30. Así. Las mejores cartas del PRI, hablando del PRI, está proponiendo, ¿no? Entonces, sería ahora sí un congreso, si muchos llegaron a pasar, un congreso de nivel ahora sí, con gente claro, parlamentaria que ha estado, que sabe del tema y no lo que hemos visto ahorita, ¿no? La apuesta sí. De equilibrio, ese es el concepto. Como bien lo decía José, y eso lo decía José, y se entiende que haya balanzas, ¿no? Ahí para que no sea aplastante la postura de Morena. De Morena, pues imagina si efectivamente, esto que decir, pues es hipótesis, pero... si fuese Willy, sin alguna experiencia. Pues yo no creo que sea hipótesis, veniéndote de ti, mi director. Yo no, hombre, no, hasta no ver, no creer. Pero sí está muy fuerte el comentario en ese sentido. Te digo, Willy Ochoa, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federales, José Antonio Aguilar Bodegas, Roberto Albores Gleason, otros tienen una trayectoria bastante importante. Julián Nazar, que también ha sido tres veces diputado federal. Y está en... Mira, Roberto Aquiles Hernández, pues ya se las sabe todas. Tiene el registro, su hija se llama Ivonne. No, Iris Adriana Aguilar Pavón. Iris Adriana. Diputada local. Ella está registrada, es precandidata por el distrito por el que también se registró Roberto Hernández, Roberto Aquiles Hernández. ¿Por qué? Porque se va a definir la equidad de género. Si la equidad de género da para un... que es, va la hija. Va la hija, y si es varón, pues va él. Y puede ser que hasta la puede llevar de suplente. No, ya no. Pero evidentemente, con todo respeto voy a decir en lenguaje chiapaneco, pues ya tienen la trampa hecha, ¿no? Claro. Pues eso, sí. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú hablas con los expertos, los eruditos en la materia, y que se rasguen las vestiduras, que la democracia y todo, son mañas que permite la ley electoral. Pero, y están todos los está partidos. Está permitido. Y en todos los partidos. En todos los claro, partidos, claro, pero claro, te digo claro. Que no, esa, a mí siempre me ha caído mal esa hipocresía. Si esa no, incoherencia. Está prima, bien, la mal, le buscan. Sí, ya claro. Acabaron las panitas, ya acabaron. Ya acabaron. Pero ahora ves esto y dices, este no, pero ya cayó pues todavía, son, ¿no? Se saben todas las mañas, ¿eh? Sí. Pues bien. Roberto Aquiles Hernández. Sí, que aparte, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Educación, lo conozco hace muchísimos años. Te puedo asegurar que va a amarrar, si en caso va él, de que la hija vaya, Iris Adriana, que también es amiga mía, Iris Adriana, vaya de una plurinominal, Es lo mismo que Rubén Suárez vaya Adriana, él a federal a su, y su esposa Guillén a local o viceversa, como tú quieras acomodarlo. Yo creo que sí está bien, justamente esos abusos que ya rayan en una actitud de grotesca y canalla, pues que se sigan dando. Así se hundió el PRI, porque así es, cometía esos abusos. Yo no lo veo. No lo veo, tienes que ver cada personaje. Aquiles ya no le da para exigir, o sea, Aquiles va a sobrevivir por esa trampita que tiene, pero para exigir ya no les dan. No les da. No, ya y por la liga, ya pero no es que la política también es de contextos. De acuerdos. Bueno, una última broma que me sale ahí de lo que dice el propio director de la Suburban.
Lo único que sí vamos a ver en la Cámara Federal, si llegara a ganar Willy, si ahorita tiene 13 urban, ¿cuántas va a aumentar allá en la Cámara Federal? No, me estoy mal. El tipo ese es petulante. Me encanta eso. Sí, y es, hasta la arrogancia saluda, ¿no? Yo creo que piensa que todavía es gobernador. Ya ves que fue gobernador de unos días y de helicóptero. 7 días, 8 días. Sí, ¿no? Todavía se siente, o sea, la arrogancia lo trae, lo vive, por eso te digo, ni don Óscar Ochoa lo soporta. Es terrible. Sí, es que el perfil del político de los 70, ¿no? 70, 80. Y ahora, en estos tiempos no cabe. Que lo piensen los electores. Ahí es un llamado a los electores. ¿Quieren tener ese tipo de perfil? Ahí lo deciden. Ahí decidirán en las urnas. Bueno, y Armando Rojas Arévalo, el querido maestro de epistolario, pues nos aborda un tema en el que coincide con nuestro subdirector Alejandro Moguel sobre la polémica, si es cierto o no que AMLO tiene COVID-19. Pues la verdad es que sí generó mucha duda, no más que polémica, más, o sea, mucha duda la gente. Y dice el maestro Armando Rojas, cuando el presidente dio a conocer que tiene COVID, muchos no le creyeron y pensaron y dijeron que se trataba de un recurso distractor. Y dice, la si, consiguiente lectura es que las reacciones de incredulidad revelan el bajo nivel de credibilidad a que ha llegado el presidente Andrés. Sí, las redes han estado intensas con el tema. Pero yo simple, de manera práctica, sin atar tantos cabos, yo pienso que sí puede estar enfermo por una razón simple. Porque es un ser humano común y corriente, el hecho que sea presidente no lo hace inmortal, ni lo hace mejor, ni lo hace peor. Te está tentado, obviamente. Mira, el del PRI se enfermó con una razón específica por estar en contacto con gente. El presidente también, mira, se comprobó, ahí sí puede ser una atadura de cabo para confirmar que sí está, porque es mortal, no es un dios, es una persona igualita con un montón de errores. El militar que andaba con él ayer dio positivo de COVID. El que lo está acompañando, cargando de la maleta. Entonces, hay una secuencia de hechos, no de ataduras de cabos políticos, sino hay una secuencia de hechos concretos que reflejan que sí puede estar enfermo. Sí, ahora, y los demás funcionarios que estuvieron con él. Un montón. Bueno, se sigue descartando. Hoy iba a dar a conocer su segunda prueba de COVID la secretaria de Gobernación. Y Marcelo Ebrard. La candidata de Nuevo León estuvo con él. La asistente, que por cierto dicen que es chiapaneca, una maestra que está ahí en su oficina, también se está haciendo la prueba de COVID. No, pues sí, lo importante es que a ver de qué tamaño le afecta, ¿no? Y el tratamiento que tiene, etcétera. Porque todos los cuerpos reaccionan diferente. Claro, además, pero yo coincido contigo, no nos dudamos, pero la crispación que ha generado. Sí, pues el ambiente, que se muera y. No, hay comentarios desde salir a la noche y levantar los brazos al cielo y pedir por el presidente. Al grado que extremo de decir que se muera. El Universal ya estaba diciendo ayer quién lo va a suceder, pues, ¿no? Sí, de veras. La ley es clara. Político, ¿no? Es doña Olga sopiloteando Sánchez Cordero. Pero ¿y ella también está contagiada? Sí, claro. Hoy iba a dar, hay que verlo al rato. Si el carnal Marcelo. Pues sí. Bueno, y ya nuestro querido amigo Alejandro Moguel, pues está insistiendo, ¿no?, en que es delicado el tema, cómo se está manejando. Y por otro lado, recordemos que el presidente tiene 67 años de edad. Sí. Es una edad ya respetable. Y bueno, pues también pregunta si es una cortina de humo. No, bueno. Por otro lado, Alejandro Moguel se refiere al legado de Carlos Morales Vázquez en la capital chiapaneca. Pues aquí menciona que inició con recursos públicos limitados, pero aún así con los ahorros presupuestales y una rígida política de austeridad del presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez ha estado haciendo una gran labor en todos los rubros y ya en alguna ocasión resalté la pavimentación de calles en áreas estratégicas de la ciudad, cuyos beneficios están al alcance y a la vista de todos. Y ahí continúa la iluminación de las calles, Los parques. Pues no olvidemos que por acuerdo de Cabildo, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez, fue el que decretó obligatorio el uso de cubrebocas. Sí, casi fue de los primeros en el país, primeros, ¿eh? Sí, y aquí va a haber sido el segundo o el tercero. Sí, y ahí lo menciona Alejandro Moguel, que ha sido muy oportuna la
actitud que ha tenido el gobierno municipal en el tema del COVID-19. Es cierto. Sí, a mí sí me parece, sin apasionamiento, sin otro tipo, pero me parece que sí hay un antes y un después en Tuxtla Gutiérrez. De verdad que sí es muy, muy notorio. Esta parte que lo describe muy bien, como dice Alejandro, yo coincido con él. Alguna vez vi un dron que estaba volando sobre la ciudad. Así y es. Se ve espectacular la iluminación de la ciudad. Sí, yo sí, que y es una pequeña, modesta señal sí. de la evolución, del crecimiento de una ciudad y del avance, sí, por supuesto. Así es. Hay otras maneras de medirlo, ¿verdad? Pero me parece que esa significativa. Yo bien, que, a mí que me queda cerca del Parque Bicentenario o Parque Morelos y el Parque de la Marimba, siempre, todas las noches, salgo a caminar y a correr esas áreas. Sí, fue notorio la iluminación del ex parque sí. Morelos, hoy Parque Bicentenario, fue notorio, igual que el Parque de la Marimba. Así es. Y no menciona, no sé si menciona Alejandro Moguel, el tema de los contenedores de basura. No, pero eso, también eso es un gran plus, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que de muchos lugares, de tú vas a las mejores ciudades del país y del mundo, los contenedores en Europa, están ahí desde toda la vida. Yo creo que eso fue una huella muy significativa. Es un aporte porque eso ayudó, colaboró para que no hubieran bloqueos en las alcantarillas por el derramamiento de basura. O sea, sí es una aportación significativa. Es correcto. Yo creo que sí. Muy bien. Pues, vamos a ver. Y con nuestro estimado amigo Amado Ríos Valdés, es hoy en Ecología Humana, la segunda parte de las aguas negras de San Cristóbal de las Casas. Es el contraste, ¿no? Entre Tuxtla y San Cristóbal. San Cristóbal permítame, está Dios. Mal. Tú vas al mercado, o sea, del centro, que está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis calles, que lo hemos recorrido toda la vida, está el mercado, Santo Domingo, está la iglesia, y donde venden artesanías. De verdad que un merecido reconocimiento a toda esa gente que vive por ahí, porque sobrevive los olores tan fétidos, fatal, visualmente es muy feo. Yo no sé por dónde está la autoridad ahí, de verdad. No hay contenedores, hay dos, tres, hay botecitos. Muy mal ahí, es un mal, contraste. Y por eso emite la recomendación 72-2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un trabajo de 20 meses recopilando información y por fin emite una recomendación, y aquí están cuestionados si podrían ser objeto de denuncias incluso penales. Sí, sanciones severas. ¿Sí? Sí, funcionarios de Conagua, Profepa y Semarnat por parte del gobierno federal, y la CEMAM, el Instituto Estatal del Agua, la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Salud por el gobierno del estado, y desde luego el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, el sistema de agua potable también de San Cristóbal de las Casas. Y aquí pues nos dice Amado Ríos sobre el antecedente, que ignoró el ayuntamiento la contaminación que tienen los ríos de San Cristóbal, y pues ahí yo le pediría que lea completa las tres entregas de Ecología Humana. Y pues aquí está la firma de la presidenta, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, donde pues dice, mira, les voy a leer una parte. Esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se advierte la falta de actuación de personas servidoras públicas del gobierno del estado, en particular aquellos adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente del Agua, del Instituto Estatal del Agua, que resulten responsables por no ejercer efectivas medidas de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua en los recursos hídricos de la jurisdicción nacional por falta de vigilancia de las descargas de aguas residuales y los sistemas de drenaje y alcantarillado, y de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en la materia de saneamiento, así como de manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Así es de que aquí tienen una responsabilidad institucional, nos dice Amado Ríos, que ha retomado de la recomendación 72-2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esperemos, yo creo que mañana va a ser el cierre de sus artículos, y creo que traen cosas muy, muy interesantes. Es como una estafa maestra, porque ahí donde se fueron los recursos públicos, estatales, federales y municipales, para la inversión en la atención de la contaminación de tantos elementos que hay ahí. La verdad es que
Es un buen trabajo de nuestro compañero Amado. Y también qué bueno que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalle, le ponga el nombre. El río Amarillo está tal. El afluente está tal. Eso yo no he visto muchas recomendaciones así a detalle. Y ¿saben por qué está así? Porque seguramente ha de estar patética aquella situación. Claro. Sí, y es un problema que abarca a muchas secretarías, entre ellas la Secretaría de Turismo. Es una estafa maestra. Sí, claro. Porque San Cristóbal es un ícono en el mundo. Tú vas a Europa y cuando hablas de Chiapas, te mencionan el Cañón del Sumidero. Además, ahora vas a omitir, sí, pero no vaya a los ríos amarillos. Te mencionan San Cristóbal de las Casas, claro, y la ciudad maya de la zona arqueológica de Palenque. Es impresionante. Por supuesto. Esos temas. Bueno, y también invitamos a que lean a Ernesto Gómez Pananá, Democracia, Resistencia y Pervivencia en Galimatías. Un artículo muy interesante. Si me lo permites rápido, jefe, ayer platicábamos el tema del... la violencia que se está dando en Chiapas. ¿En serio? La contraportada. Que elaboró bien nuestro compañero Dorian. Está fatal eso. Jefe. Oye, ¿no? Crímenes tremendo en las ciudades más importantes. En Tuxtla encuentran un cuerpo putrefacto. En Tapachula asesinan a una pareja. Sí. En Suchiate asesinan a otra persona. En Villaflores asesinan a otra. Y, oye, por todos lados, a diario, los crímenes, la ola de crímenes que no vemos, lo hemos dicho el maestro Tony Guillén, sí, y su servidor, ¿y dónde está el fiscal? ¿Dónde está Olaf? Ahí está, la improvisación, pues no tiene ningún antecedente de investigador, no tiene tampoco una trayectoria de lo que es el Ministerio Público acusador. O que jale gente capaz. Fíjate que yo no puedo, pero contrato a gente que sepa. No, pero déjame comentarte que antes yo, y lo critiqué, los excesos de boletines del fiscal, llave en Abarca. Hoy no sé nada. Ahora ya lo extraña. Ahora ya lo extraño. Lo añora. No, ya no sé nada de este fiscal, al igual que la secretaria general de gobierno, doña Cecilia Flores. Sí, no sé nada. No sabemos nada. Pero es un silencio que tiene que ver con la inercia. Sí, porque no estamos viendo resultados. Yaven estaba con un gran equipo, el maestro Jorge Luis Yaven, y aquí ocurría un crimen y ya estaba con las líneas de investigación, y ya marcaba una hipótesis o algo. Sí, claro. Ahora no vemos hipótesis, pero no solo no vemos comunicados, no vemos información oficial de la fiscalía, no vemos resultados. Están los crímenes a la orden del día y no sabemos de las líneas de investigación, de los esclarecimientos, mucho menos de responsables en la cárcel. Me preocupa la fiscalía con su actual funcionario, me preocupa la Secretaría General de Gobierno en Chiapas con doña Cecilia Flores, porque estamos ya caminando un proceso electoral que no va a ser fácil. Y esto está muy caliente. Va a ser muy complejo. Y por ahí vamos a ver muchos, muchos problemas, si no hay la capacidad de negociar. Oye, secuestraron a los funcionarios del INE. Sí, aquí dimos cuenta. Está tremendo, ¿eh? Inmediatamente pasaron horas, lo subimos en nuestras redes sociales, inmediatamente el INE mandando un documento larguísimo, extrañando a las autoridades. Sí, eso es delicado. Hay puntos, no es cosa menor, son lo que focos está pasando, rojos. Cuidado. Y de frente al proceso electoral. Cuidado. A la jornada. El concepto de gobernanza no es una palabra sesgada. Es un tema amplio que abarca ver temas tan simples como temas muy complejos de seguridad, temas de narcotráfico, temas políticos, temas de secuestros. Es muy amplio el tema de la gobernanza. Así es. Bueno, concluimos. Selene Córdoba dice, Paco Rojas ganará la presidencia de Tuxtla. Toma. Merecido, dice. Alonso López nos dice, Willy Ochoa adornando toda la patria nueva de Sabines. No sé si le alcance para la alcaldía. Muchos comentarios, agradecemos a todos los que nos están viendo. Saludos a Sergio Trujillo, que nos ve con frecuencia. Saludos al equipo de Ultimátum, nos dice. Y muchos comentarios más. Pues, amigas, esto fue Arsenal de Plumas. Gracias, Guizar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.